Te gusta Sao y te gusta todo el contenido de Sao, entonces te recomiendo Sao Strongcraft y Nación Sao. En la página de Facebook de Strongcraft puedes compartir con ellos y entretenerte con curiosidades y otras cosas que comparten. Y en Nación Sao puedes disfrutar de la novela, los episodios del anime, los openings y los soundtrack de Sao y todo lo que quieras. Y lo mejor es que está en una calidad espectacular y por si esto fuera poco, tienen un juego RPG. Sí, como escuchaste, en el blog de Nación Sao está el RPG clásico Knights of Underworld. Para que lo disfrutes, para que te relajes, viejo, y encima te dejo el link del video donde te explican cómo instalarlo y todo eso. Los links de Facebook de Sword Online, Strongcraft y el del blog de Nación Sao están en la descripción de este video. Pero bueno, vamos a la presentación del video. Muy buenas a todos. Volvemos a la sección de lo bueno y lo malo de Sao. Para quien no sepa, en esta sección analizo las temporadas de Sao solo del anime. Es decir, aquí al Silver que lee las novelas, le resetean la Flag Light viejo como a Kirito y le borran toda la información de las novelas y solo quedan los recuerdos de lo que vio en el anime. Ahora, por si las dudas, si quieres ver los novelas versus anime de todo World of Underworld, te dejo el link en el comentario de este. De este video. En fin, yo soy Silver y bienvenidos a lo bueno y lo malo de la segunda parte de War of Underworld. Vamos a empezar con lo bueno primero y luego vamos a ir a la parte dura del video. De más está decir que esta es solo mi opinión, viejo, así que de verdad no se calienten mucho la cabeza. En fin, vamos al punto. ¿Qué me pueden decir con esto? A Asuna al final le termina salvando las nalgas medio mundo. Sí, puede que tengan razón si me dicen eso. Pero si se fijan, la Asuna de World of Underworld hizo mucho más que la Asuna de Minecraft, Fairy Dance, Phantom Bullet y Alicization. Y encima, viejo, tuvo un mano a mano. Así que en una franquicia donde toda la atención la tiene el Prota y su harem, creo que lamentablemente Asuna se incumplió. Sí, digo lamentablemente. Lamentablemente porque debería ser mucho más que esto. Pero comparado a lo que venía haciendo Asuna antes, esto está muy bien. Pero Silver, ¿cómo me vas a decir que está bien si Asuna se sacó unas alas de la nada? Lo sé, de verdad, lo sé. Hablaré de esas cosas en un punto que está más adelante en el video. Esta es una de las temporadas con mejor animación de todo, Sao. A ver, siendo honesto, como todo espectador de anime, me encantaría que la temporada estuviera full buena animación, y todas las temporadas, pero como sé que a los estudios les duele gastar plata, digo bien, si quieres anima de forma normal, pero en los momentos claves, métele presupuesto, y A1 Pictures. Cumplió con esto. Y sí, a esto se le llama ser vivo, ser inteligente. Seguramente el estudio dirá: animemos relativamente bien lo que podamos, porque muy poca gente se va a acordar de cosas como el primer diálogo de Sinon con Asuna en Underworld. Digo, quizá los que sean más fans de Sao sí, pero la gente a la que le gusta Sao sin ser fan, quizá ni se acuerde. Pero todos, sin excepción, se van a acordar de la pelea de Berkuli y Vector y se van a quedar con la pelea de Asuna versus Pu y la de Kirito vs. ser en la retina. ¿Por qué? Pues porque es importante. Así que ahí fue muy vivo a one Pictures viejo. Ustedes saben en los novela versus anime me quejé mucho de A1 pero en estas cosas sí fueron. Fueron zorros viejo. Fueron zorros porque la animación de esta temporada fue mejor que el promedio de los anime. Pero también tuvo sus caras raras por ahí. Sin embargo, si eres vivo y sabes identificar cuáles son los momentos con los que la gente se va a quedar y los animas bien pues bueno quedas como un campeón y cierras la temporada como un rey así de simple este es un dato no menor, pero creo que en general las explicaciones que se daban en el mundo real eran bastante buenas. A ver, comprendo que dé pereza ver estas cosas, porque, claro, por un lado tenías una guerra en proceso y en desarrollo en Underworld con Asuna, Sinon, Lifa, Kirito y todo ese mambo. Y por otro lado, nos interrumpían la guerra para mostrarnos a Kikuka. Que ojo, Kikuka me cae muy bien, pero Kikuka tiene 0% de hype en la gente. Así que que es obvio y natural que a veces la gente quiera que esas escenas del mundo real pasen rápido nomás, pero creo que las pocas que habían cumplieron. Bueno, admito que lo de callaba a se trató de forma un poco random, pero otras cosas como explicar el método para salvar a Kirito, creo yo que se explicaron muy bien. Y al menos yo, si viera solamente el anime, las entendería muy bien también. Así que, como digo, son escenas que pueden ser tediosas, viejo, pero son necesarias para complementar. La historia, porque si no nos muestran A Giga y a Rinko llegando a esa Solución, todos diríamos Mmm, nah, aquí no Hay nada elaborado y este Kaneki se despertó solamente Por el poder del la y listo Y la verdad es que No es ver bueno, sí es Medio verdad, WTF, pero al menos Tiene una base Científica, quizá Oh, Dios mío, a esto le llamo Cómo destruir mi propio argumento WTF, siguiente punto Digo de una lo que ya mencioné. La animación de la segunda parte de Berkuli vs. Vector fue espectacular, probablemente de lo mejor de todas las temporadas de Sao. Además, no solo la animación, porque creo que la coreografía de la pelea estuvo muy bien. Recordemos que Sao no es un shonen de peleas, así que es por eso que las peleas en general son bastante cortas. Ahora, dejando de lado eso, esta pelea es muy importante porque si se fijan, Berkuli es el primer personaje de toda la franquicia que no es Kirito y que derrota a un villano en Sao. Así es, es cierto que Gabriel vuelve después con su cuenta de GGO pero Merculi le ganó a Gabriel y eso, al menos en Sao, es muy, pero muy importante. Pasa casi siempre, Ah ¿eh? Pero Sao es una de las franquicias que más centraliza la atención en su protagonista. Una pelea de otro personaje que no sea Kirito en temporadas anteriores sería casi impensable. Así que esto de por sí es un punto muy pero muy alto. Si comparo la animación de la pelea de Kirito vs. Pu con las demás, diría que es la que tuvo la animación más normal. Pero la pelea se me hizo muy entretenida. Fue corta, sí, pero entretenida y creo que se aprovechó muy bien el hype del regreso del prota. Te puede caer bien o mal Kirito, pero Kaneki mueve masas. Ojo, ya sea para criticarlo o para besarle las nalgas, este Malumakun mueve gente. Ahora, ¿por qué esta es una buena pelea? Pues porque... Que aunque hay exageraciones, al menos puedes tener cierta idea de dónde vienen las cosas. Y con eso, por ejemplo, me refiero a la curación en área del prota y al Kaneki planta árboles viejo. Aunque, ojo, admito que eso último fue muy exagerado. Pero, viendo el anime, al menos te queda claro que Kirito puede usar artes sacros como los que le lanza a Pu. Sé que si digo que los luchadores están en lo malo de este arco, a más de alguno le llamará la atención. Por eso cortemos por lo sano. Los Dark Knights son un bodrio gigantesco. Como he dicho antes, aquí se les acabó la tinta con chasta y con lipia viejo. Porque después los Dark Knight no existen. El único Dark Knight que hace algo es Vasago. Pero ya sabemos que Vasago era fake. Así que no lo contemos. De los demás no sabemos nada. Pero absolutamente nada, sobre todo cuando eran una de las tres cartas de triunfo del ejército oscuro. Ahora, los luchadores uh, estaban calladitos, esto, ¿verdad? ¿eh? Pero solo existen para que se vea gente en la guerra. Es así, porque miren, sé que alguno debe estar pensando en escribir: Mira, con. ¿Dónde dejas a Iskan? Pero una cosa es que Iskan sea un crack y otra cosa es que los luchadores en general lo sean también. Porque si armamos un equipo, siempre, pero siempre denme a Iskan. De verdad, te regalo a Eldred, a Dusselbert y a no sé cuánto caballero más, pero a mí déjame a Iskan en mi equipo. Ahora, el punto con los luchadores es que sacas a Iskan de la ecuación y no queda nada. En la primera parte de War of Underworld, Hercules. Y dice que los luchadores son casi una leyenda porque estos tipos podían soportar espadazos con el cuerpo Ahora, si me dicen eso y en la primera pelea de estos tipos vemos a Cheta cortándolos y comiéndoselos con papas y mostaza, como mínimo permíteme dudar de esa leyenda, porque ojo, Iskan sí está a la altura de todo lo que se dice de los luchadores, pero salvo Danpe, el ayudante de Iskan, que también hace muy poco, el resto son un montón de personajes random, así que sí, básicamente Iskan es el único luchador que realmente cumple con eso de soportar espadazos porque a los demás se los cepillan como si nada. Voy a ser bien breve aquí. Sé que hay todo un tema con las escenas fuertes de Sao que probablemente voy a tocar en un video aparte, pero centrándonos en lo de Lifa, voy a plantear una pregunta en esta parte. Está mal que haya fan service. Siendo honesto, a mí no me gusta, pero eso es solo una postura personal. Así que de verdad reconozco que no está mal que haya fan service. El fan service vende y para bien o para mal de las ventas se tiene un anime. ¿Ustedes creen que A1 Pictures o cualquier estudio piensa en animar una temporada? Porque. ¡Uy! Nuestros fans están ansiosos y no podemos dejarlos con la duda de lo que pasará en la historia. Pues no, a los estudios les interesa que su producto se venda, porque el anime es marketing viejo. Así que, como digo, a mí no me gusta el fanservice, pero es una herramienta válida que vende y que ayuda a un anime a ser más popular. Lo mismo pasa con el Arem. Los power-ups y las transformaciones en otras obras. Ahora, una cosa es que dentro de tu fanservice le quites el peto a Lifa y que le infles las boobies con tentáculos. Y otra cosa es que literalmente le inyectes un tentáculo entre las piernas a la mina. Eso fue terrible, viejo. Eso está en el límite entre el fanservice y otra cosa. Y eso no ayuda a Sao. Porque créanme, con la imagen de Lifa en el trailer, ama con los tentáculos, ya estaban vendiendo como locos. La gente quedó loca después de ver ese tráiler, pero ese último tentáculo viejo estuvo de más. WTF dije que iba a ser bien breve en esta parte. Siguiente punto. Aquí sí que voy a ser breve. El ejército rojo era un montón de piñatas, viejo, de piñatas. Es que ni sangre le ponían. Y ojo, aun cuando los cuerpos de estos tipos deberían ser igual que el de todos los demás. Porque una cosa es el nivel de la cuenta y otra cosa es la composición del cuerpo de la cuenta. Así que... F. Cero realismo a estos tipos. ¿Recuerdan que me he quejado de que Alice quedara inconsciente en su pelea contra Quinella porque eso se hizo solamente para que Kirito brillara? Pues bueno, admito que eso es discutible, pero aquí viejo, dejemos algo en claro. Alice sí o sí tenía que escapar de Underworld, pero ¿por qué no hacer que Saftalizer la alcanzara más rápido y tuviera una breve pelea contra ella? Y que luego llegara Kirito se lo usiera como el papucho de la franquicia. Y la dejara escapar. Entiendo que el Kirito Volador fuera extremadamente rápido. Pero jamás se dice que tan rápido era Saftalizer en ese Digimon con el que entró a Underworld. Creo que bastaba con que dijeran que era más rápido que un dragón y listo. Un par de intercambios de ataques entre Alice y Saftalizer, y todos felices. Y si el tipo no quería herirla, por último que destruya parte de su armadura para que al menos la mina se vaya como una guerra. Y no como una pobre alma indefensa que no es capaz de hacer nada. De verdad, entiendo que Gabriel la noqueara la primera vez, pero la mina despertó después. Así que si la nerfeaste contra Quinela, a pesar de que ella debería tener el mismo tipo de cansancio que Kirito, pero que más encima ella debería tener mejor resistencia porque tenía más entrenamiento en el cuerpo. Pero bueno, a lo que voy, de verdad, era necesario volver a nerfearla y prácticamente a. Darle las manos, la primera vez Gabriel la pilló desprevenida, pero personalmente creo que Alice tenía una mente lo suficientemente fuerte como para al menos rivalizar con la encarnación chupa almas de Zapdalaiser. Pero bueno, y repito, Alice sí o sí tenía que escapar de Underworld, pero creo que la forma pudo ser mucho mejor. Ay, ¿qué quieren que les diga? Esta temporada tuvo quizá las mejores peleas de Sao y visualmente se veía muy bien, pero argumentalmente fue muy mala. Es así, si yo veo el anime, no tengo idea de cómo carajos puede volar Kirito, porque ojo, la respuesta a esto es lo hizo con la encarnación, pero realmente es una respuesta válida cuando en el anime la encarnación prácticamente no se nombra. Si veo el anime, no sé cómo carajo Softlycer se vuelve tan roto la respuesta de nuevo a esto es la encarnación pero yo respondo lo mismo que dije antes y sí todas las explicaciones de cosas que en el anime no te explican llegan a la misma respuesta la encarnación ahora repito esa respuesta está rota a la mitad porque la encarnación se trata casi como una skill random de espada en el anime y si sí, de verdad necesito en esta parte Hablar como el lector de novelas. Y sí, viejo, resulta que al principio dije que resetearan la Flag Light, pero el paquete de giga no quiso, así que aquí estoy. Soy el Silver, Ray, el modo oscuro, WTF, como Kirito en Sao. Pero, a lo que voy, si una persona que solamente ve el anime me dice, oye, Kirito se sacó el vuelo del culo. ¿Creen que es válido que yo le responda, viejo, mejor anda y léete las novelas? Pues no, muchas veces cuando me dicen estas cosas, yo le digo. Mira, en la novela lo explican de tal y tal forma, pero jamás he mandado a alguien a leerse las novelas. ¿Por qué? Pues porque las novelas deben ser algo opcional. Y a eso quiero llegar. Las novelas no pueden ser un manual para entender el anime. Es, es absurdo. Porque bueno, hay algunos conceptos que quizá te hagan pensar un poco. Pero viejo, seamos honestos. Sao no es Evangelion. Así que de verdad, las personas que ven el anime deberían ser capaces de obtener la información del mismo anime. El anime tiene que explicarle las cosas, porque ok, aún así puede que no logres entender algo, pero una cosa es que no entiendas algo del anime y otra cosa es que el anime ni siquiera te lo mencione. Y eso es lo que pasa. Hay explicaciones en esta temporada sobre todo que no es que te las expliquen mal, sino que derechamente no existen, viejo. Pero bueno, apaguemos ya al Silver en modo oscuro y prendamos al que solamente ve el anime, vamos al último punto. Dentro de la sección de lo malo de este video y de la temporada, hay algo más malo todavía. Y es que de verdad me mato de la risa de tan malo que es. Miren, el 8 de agosto salió este episodio, es decir, han pasado casi dos meses y todavía no entiendo cómo carajos se les pasó esto. Pero bueno, por si alguien todavía no sabe de qué estoy hablando, Vasago se robó un Nerf Gear. Ahí estamos bien. Y así como jugando, se acuesta en el sillón y se mete a Jugar sao. Ahora bien, alguien me puede explicar. ¿Cómo carajos Basago se mantuvo vivo mientras pasaba dos años en Minecraft? Miren, en Sao hay cosas justificadas, hay cosas mal adaptadas, hay cosas sacadas del traste y, y luego está esto, viejo. Esto es un cagazo argumental enorme, viejo. Porque resulta que Basago no tenía a nadie que lo mantuviera vivo. Y se fijan, no hay nadie que lo lleve al hospital. El departamento era una mierda llena de basura así que seguramente vivía rodeado de drogadictos y borrachos creen que uno de estos tipos que con suerte mueve los pies se va a preocupar de que el vecino lleva dos semanas sin salir y lo peor es que esto se habría evitado saben cómo dibujando a una mina o a algún amigo al lado suyo solo eso nada más que eso ni siquiera tenían que meterle un diálogo lo digo por si no querían pagarle a otro seiyuu pero no Dejemos que Basago se alimente de aire mientras mata gente en Sao. Y es que WTF, el tipo hasta entró con equipo completo. Sí, ol, olvídense de farmear, viejo. Mejor se roban el juego y entran con el personaje en nivel 90. Y es que Kirito que entró con todos sus hacks a halo. Tuvo la decencia, viejo, sí. La decencia de al menos tener que comprar equipo nuevo. Ahora. <laughs> What the fuck? ¿Por qué esto es tan malo? Pues porque si Basago logró meterse vivo sin ayuda de, de nadie durante dos años, entonces hay dos opciones. O esto va contra toda la lógica y Asuna se equivocó cuando le dijo a Kirito que sus cuerpos en el mundo real tenían un límite. O la segunda opción. Eh... Es que Basago, viejo, podía salir del juego cada media hora. Que se yo a comerse un pan, viejo. Ah, Dios mío. Le juro que no, no voy a editar esta parte porque esto haría esto, valga la redundancia, aún más malo y raro, viejo, y raro. Que Basago pueda entrar a Sao sin soporte médico le quita todo el peso a la primera temporada de Sao. Porque resultaría que el juego de la muerte en realidad no existe. Y eso le quitaría cualquier tipo de transformación sea mucho o poco a Kirito. Recordemos que la mayoría de los traumas que el prota presenta a lo largo de toda la franquicia vienen de Aincrad. Así que eso quiere decir que Kirito en realidad no mató a nadie en Sao porque al final los tipos se desconectaron y se fueron por ahí a beber algo. Ahora, alguno me puede decir que quizá después el gobierno fue a su departamento y se lo llevó, pero recordemos que Basago no entró por las vías oficiales y aparte entró después de que todos los jugadores fueron trasladados a hospitales, así que de verdad esto no tiene pies ni Cabeza. Como dije, Sao puede tener cosas raras, cosas sacadas del traste y cosas mal adaptadas, pero esto es el peor hueco argumental que pueda tener Sao, ya sea en el pasado, en el presente o en el futuro, porque de verdad no me imagino algo peor que esto. Pero bueno, esto ha sido lo bueno y lo malo de la última temporada del anime de Sao. Vendrán más cosas de Sao, así que estén atentos a la sección de comunidad del canal. Si te gustó este video, dale like, que con eso me ayudas muchísimo. Suscríbete si no estás suscrito, únete al Discord del canal, sígueme en las redes sociales como Twitter y Facebook y solamente me queda decir gracias. Pero de verdad, un millón de gracias por ver este video.